Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una Gore Gore News, el programa 52, cariño, edición verano, cargadito de contenido, cariño, que esta semana tenemos un montón de cosas de las que informaros y contaros, cariño. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en Romo? En Romo la semana pasada, el miércoles pasado, pues que fue una actuación maravillosa, llena de público, de un público entregadísimo. Por eso vamos a Romo año tras año, porque la gente, pues bueno, además de no dar crédito, la gente sigue estando ahí apoyándonos, sigue bailando cuando le pedimos que bailen, siguen llenando esas plazas donde nos ponen. Fue maravilloso, fue genial, cariño, compartir escenario con Bárbara Lady Nipples y con nuestra Jampoleta Underground, con las dos que son nuestras amigas y nuestras, bueno, pues nuestras travestis maravillosas que estuvieron acompañándonos ahí en Romo. Muchísimas gracias, de verdad, chicas, fue genial trabajar con vosotras y lo pasamos en grande, cariño. Bueno, aquí vamos a actuar, cariño, los Pokémon y el matorral, vamos a actuar todas juntas, vamos a hacer un número muy bonito porque, claro, ya sabéis que cada vez que venimos a Romo siempre pensamos, vamos a cantar la típica canción que le puede encandilar a la gente de Romo, ¿vale? Una canción muy bonita que os va a recordar a vuestra infancia, a vuestra adolescencia, bueno, vosotros todavía no tenéis adolescencia, ya veréis cuando tengáis granos en la cara, cariño. No vais a querer crecer. Así que nada, chicos, chicas, vamos a tener este número dedicado a Romo. Se titula Soy Madrileña. Espero que os guste, ¿vale? Y si no os gusta, pues que queréis, cariño. Así que nada. Nada, si veis a uno de clase así como yo, no le peguéis, ¿vale? Le dais el cromo de fosquitos, eso, ¿vale? ¿Eh? Ser buenos con él. Si tenéis un hijo como nosotras, no nos echéis a la calle. Darnos mucho cariño, mucho amor, que nosotros necesitamos mucho cariño y mucho amor. Somos gente muy maja. Bueno, a ver, no todo el mundo, quiero decir, también hay gays que son unas hijas de la gran puta, ¿me entiendes? Pero aquí tenemos que quedar todas, da igual, mira, da igual lo que te guste o lo que no te guste, ¿me entiendes? Si a mí me gusta vestirme como un cromo, porque esto no es vestirme de mujer, cariño, pues déjame a mí misma mi aire, ¿me entiendes? Claro que sí, cariño. Si veis series en el canal Disney que son mucho peores que yo. En el canal Disney veis cosas mucho peores que yo. Bueno, pues bueno, acabamos de terminar la actuación en Romo, Jampoleta. ¿Cómo ha sido esto? Ha sido brutal, o sea... Ha sido brutal, brutal, todo lleno brutal. De gente. Bueno, ¿qué tal has pasado? Muy bien. Niños, abuelos, familia, amigos... Bueno, ha sido increíble. Increíble, Jampoleta. Increíble. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Y nada, es un placer que compartir el escenario contigo, claro. Bueno, con Lady Nipples, que ha estado también. Sí, que ha estado con nosotros. Y ahí viene la Capri, cariño, que está ahí. La Capri está escuchando. Sí, está... No hay a hablar de mí. Bueno, Capri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Capri? Ha estado genial. Hemos echado de menos a una persona, pero... ¿A quién hemos echado de menos? A nuestra Jaycee. ¡A nuestra Jaycee! Pero Jaycee seguro que... ¡Está de vacaciones! ¡Jaycee no nos ha echado! ¡Puta! ¡Jaycee no nos ha echado de menos a nosotras! Oye, ¿qué? Está de vacaciones con su amigo. ¿Qué pasa, cariño? Con su marido, quiero decir. Todo corrido. Bueno, pues nada, un año más. Un año más aquí en Romo, que es lo más, cariño. Que ha sido maravilloso. Y este año con Jampoleta y Lady Nipples, que luego a ver si la pillo por banda. Bueno, y nada, cariño. Pues esto aquí continúa el Nagore Gore News. Un saludo para Nagore Gore News, verano. ¡Mua! ¡Mua! Bueno, pues estamos aquí con Bárbara Lady Nipples, cariño, que también ha actuado con nosotros aquí en Romo. ¿Qué tal lo has pasado, cariño, con ese matorral en la cabeza? Parece un brócoli gigante, maricón. Impresionante, cariño, qué hambre, nena. Es verdad. Bueno, ¿qué tal lo has pasado? Pues genial, la verdad se me ha hecho muy cortito porque hemos estado tan a gusto y tan en familia, porque Romo ya es como uno más de la familia, que se me ha hecho súper cortito. Bueno, la gente encantadora. Y muy participativa, que se le agradece mogollón. Sí, muy participativa y además que vosotros habéis estado, tanto Jampoleta como tú, habéis estado increíbles, increíbles, cariño. No sé lo que le ha pasado a la caprichosa que está señalándome algo. Cariño, ¿te puedo enfocar, aunque sea ahora un poco rollo Ana Torroja? Cariño, pues resulta, ¿qué te ha pasado? Que esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que... Bueno. ¿Quién lo ha hecho? Chanchita. Mamita Destroyer. Mamita Destroyer, ¿cómo es? ¿Arrasando? Arrasando por la vida, cosechando la alegría. Que hay obstáculos, que mi vida. Niño, todavía. Bueno,
Lady Nipples, Bárbara, cariño. Dime. Que ha sido un placer. El placer ha sido mío siempre que contéis con nosotros, y, conmigo. Y nada. Sobre todo por venir gratis. Estoy acostumbrada. ¡Qué guapa! ¿Qué va? ¿Qué dices, cariño? Qué bueno, hombre, pues todos hemos empezado por unos comienzos, cariño. Bueno, claro, cariño, pero ya está bien de tanto comienzo y ahora a cobrar, cariño. A cobrar. Así que nada, muchas gracias, Bárbara, cariño, que a ha sido vosotras. Un placer. Hemos echado mucho de menos a Jessy Spaghetti, la gente también, la gente sí. Nos ha dicho. Que eso, la de pata negra nos ha dicho y los críos además y los críos y todo, así que nada, Jaycee, el año que viene, cariño, reserva este día para venir a actuar. Quítatelo de tus vacaciones, nena, porque la gente te echa de menos, incluso nosotras. Muchas gracias, Lady. A vosotros un besito, Lady. Y cariño, verano, 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 verano. Y el jueves pasado estuve con mi caprichosi, cariño, mi caprichosi del alma, con su piel de canela. Bueno, estuvimos ahí las dos dándolo todo, cariño, en ese badulaque que estuvo a tope, cariño, que me recordaba a los tiempos precrisis. Bueno, maravilloso, maravilloso, lo dimos todo. La gente estaba desatada, cariño, sobre todo en la segunda parte. La primera parte estaba como todo el mundo, como frío, como acalorado, como no sé. Ay, el gato, cariño, el gato me está tirando las cosas, pero no importa, cariño, yo soy feliz. Bueno, pues el jueves pasado fue un espectáculo maravilloso, maravilloso. Ahí tenéis un poquito, un vídeo, pues hablando un poquito de lo que fue ese jueves pasado. El tuyo late como si estuvieran jugando al baloncesto. Bueno, cariño, ¿cómo más? Acabamos de terminar el pase, yo estoy agotada, tengo la voz destrozada. Pero de verdad, mira qué bolsas, si parecen las bolsas del Mercadona. Del Mercadona, cariño, pero ¿cómo hemos terminado el pase? Pues con un chulo en el escenario que era un canosito catalán, majísimo, receptivo. Ay, se lo hemos chupado entre las dos, uh-huh. ¿Verdad? ¿Eh? Una pasada. Yo me he llevado todo el premio gordo, cariño. Ah, porque está acabado. Yo se lo he calentado, y ha dicho, toma, venga. Leche, es que a mí no me va. La lactosa, no. Ella me ayuda, cariño. Que nos perdone tu marido, pero ella me ayuda, cariño. Claro, hombre. Así, como buena amiga, cariño. Oye, ¿cómo ha sido el paseo? Cuéntanos. Pues al principio un poco duro. Sí, ha sido bastante duro. Ha habido mogollón de gente. Al principio ha sido como duro, la gente no estaba receptiva, porque como en Bilbao llueve, claro. Pues la gente estaba como el día. Como eso. Pero luego parece ser que ha parado de llover, porque el segundo paso la gente está. La gente, como se bueno, ¿qué es que hacías así? Se me van de risa, cariño. Eso ya sí, se ha sido que la que claro, el alcohol, las drogas, los viajes al baño. Uf, y nos ha dado mucha pena este chiquito asturiano que me encanta, me vuelve loca. Me hubiera encantado que se hubiera llevado el morreo. Y no ha podido concursar porque no ha sabido la respuesta. Y luego ha salido Nora. Nora, me ha encantado, ¿eh? Que se ha quedado. Mira, tenía la caja del lote y el bote. A mí me conocía personalmente. A él no. Pues ha cogido la caja. ¿Qué ha pasado? El lote. El lote, ay, cariño, yo tenía el lote y esta vez, por una vez, Caprichosi tenía el bote de 100 euros. Pero la semana que viene, cariño, 120. La semana que viene habrá 120 euros, 120. Cariño. Bueno, de todas maneras, Nora no necesita dinero. No necesita. Oye, que tú te vas de vacaciones, ¿no? Me voy a México. Ay, qué puta. Voy a buscar locales para llevar a esta gente. ¿Te imaginas, rollo? La gran Caprichosi gira en México. De repente. ¿No decían que volvían? O sea, no, que estaba 9 días. No estaba solo 9 días, ¿no? No vuelve. ¿Dónde está la casa? Ya pasó 3 meses. Y de repente en Televisa, de presentadora. Rollo, oye, que soy tu compañera, que somos tus compañeras de toda la vida. Por favor, que detengan a esta muerta de hambre. Llevárosla, llevan meses acosando. Bueno, pues espero que te lo pases bien en México, cariño, que mandes muchas fotos. Por cierto, hoy pasa un huracán por donde voy a ir yo. Sí, pasa, pues cariño, pues. Pero como, cuando llegue yo el domingo ya se habrá ido, ¿no? Como Talía. Oh, claro. Arrasando por la vida, cosechando la alegría. Que mi vida. Ya está, ¿no? Pues ya está. Y en el Date el Lote con las tontas del bote, cariño, nuestra concursante se llevó lo que más temen los concursantes, ese preciado morreo, cariño. A ver, Nora, nosotros no sabemos dónde está, ¿eh? ¡Nora para Greca! A ver. ¡Nora para Greca! ¿Te quedas con esta? ¡Ay, qué miedo! ¡Venga! ¡Venga! Como se lleva el bote, esas hijas de puta, yo primero las pego, ¿eh? A
ver, mira, cariño, habrás elegido bien. Ya sé que me has elegido por mi belleza, pero... ¡Venga! ¡Ay, Nora! ¡Ay, te la has llevado, Nora! ¡Ay, Nora! ¿Qué es lo que te has llevado? ¡El morreo! Verano, 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 verano. Y hoy jueves estaremos la Chane y Menda Lerenda Nagore Gore dándolo todo, cariño, ahí actuando, haciendo nuestros números, intentando que paséis una noche de jueves diferente. Una noche de jueves alegre, divertida, cariño, inolvidable para todas vosotras y todos vosotros. Ahí estaremos este jueves, o sea, hoy, esta noche, a partir de las 10, de las 11 menos cuarto, perdón, y estaremos ahí dándolo todo. Así que no podéis faltar, cariño, porque esta noche va a ser una noche mágica. Además, tenemos un bote de 120 euros, cariño, que pueden ser para ti tranquilamente. Así que nada, que os esperamos con la Chani Mendeler en Danagore Gore con un botazo de 120 euros. ¡Cariño! Verano, 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 verano. Y sí, estaremos la Chan y yo solas. ¿Por qué? Pues porque mis amigas, la Caprichosa y la Jaycee, andan de vacaciones, cariño. Pero vamos, que se han quedado súper a gusto. Y si ya fuera el remate de la envidia saber a dónde han ido, una a Portugal y la otra a México, cariño, nos han mandado unos vídeos para que se nos queden los dientes largos, ¿me entiende? Así que nada, vamos a ver primero el vídeo de la Jaycee, que se encuentra en una playa por ahí perdida. Podría ser la playa de Laredo perfectamente, pero no es la playa de Laredo, cariño. Es una playa al sur de Portugal, cariño. Y ahí está la chiquilla, cariño, con unas tetitas maravillosas. Las típicas tetitas de gimnasio. Queridos amigos, querida familia, estoy de vacaciones en un lugar paradisíaco. Un sitio que recomiendo totalmente por estas playas tan, ¿cómo decir?, tan salvajes. Esto sí que es una playa salvaje. Aquí no hay nadie, no hay socorrista, no hay nadie, solamente hay personas disfrutando de la playa. Estamos en Portugal. Portugal, un sitio maravilloso que se llama Costa Nova. Os recomiendo que vengáis, amigas, familia, disfrutar de vuestras vacaciones todas y todos los que tengáis vacaciones. Los que no, pues nada, a trabajar, ¿qué se le va a hacer? ¿Alguien tiene que levantar el país? Un besito. Chao. ¿Y qué decir de nuestra Capri, cariño? La Capri está en México, si se lo está pasando genial, cariño. Se ha dejado la melena larga, se ha puesto peluca morena, cariño, y ahí está, pues dejando bien, bien alto el listón de la típica vasca en México. Ahí está dándolo todo junto a su marido, cariño, en esas playas paradisíacas mexicanas, cariño, de la Cuenca Maya. Yo no he visto ningún tipo de escultura, ningún tipo de monumento dedicado a los mayas. La Capri es una inculta, por decir algo, cariño. ¿Qué más está aquí, chica? Frío, lluvia, un agua oscura, una arena negra. Qué mal se está aquí. No sé si volveré a Euskadi. Un saludo para Nagore Gore News, verano, de Caprichosi desde México. Ay, me voy a ir al agua. Verano, 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 verano. Bueno, pues la Gala Solidaria sigue su curso, cariño, sigue su curso. Estaremos el 19 de agosto, lo recuerdo otra vez, a las 20 horas en la Sala Santana 27. La entrada cuesta 10 euros y esa entrada va a ir íntegramente para la Asociación Inmaya, que es una asociación que se dedica a pagar el alquiler a refugiados y refugiadas en Grecia, para que no vivan en barracones y vivan en condiciones de salubridad terribles, infrahumanas. Es la asociación Inmaya, por un lado, y también Anatasia, una transexual, bueno, guapísima, majísima, que ha tenido una vida muy complicada, muy difícil en Pakistán, de donde es, una mujer a la que han vejado, violado, maltratado, una vida llena de violencia, por ser simplemente ella misma. Además, pues bueno, lejos de abandonar esos prejuicios y esos problemas en su tierra natal, se ha encontrado con una Europa que la está recibiendo a base de palos y con la que, bueno, pues tuvo que dejar de hormonarse cuando pasó ilegalmente la frontera y nada, es una vida terrible, tremenda,
tuvo que pagar 2.000 euros a una mafia para que la pasara, tuvo que dejar de hormonarse y ahora mismo se encuentra en una situación terrible porque su madre se encuentra embargada con un sueldo que tiene, pues eso, de 10 euros mensuales en yenes, así más o menos, tiene que afrontar una deuda de 2.000 euros y no puede pagarla. Y nosotras vamos a intentar ese día en la gala que, bueno, que podamos conseguir cuanto más dinero mejor para Natasha, para que tenga una vida digna, lo más digna posible, porque Natasha se lo merece. Ahí tenéis un vídeo saludando, para que veáis que Natasha es una persona de carne y hueso que podríamos haber sido cualquiera de nosotras. Yo también soy Natasha. Hello, how are you? I am Natasha, amigo Spain. They help you, thank you very much. Sabéis que las entradas para la gala el 19 de agosto las podéis comprar en el Café Bizitza, en el Casco Viejo. Cariño, ahí podéis adquirir las entradas solo por 10 euros y también en la web de la Sala Santana 27, también por 10 euros mediante la página web. Podéis descargaros la entrada y podéis venir a la gala y estar con nosotras, pasarlo en grande, con grandes artistas, con grandes amigas como Serafín, como La Ochoa, bueno, lo vamos a pasar en grande, como Francis también. Bueno, va a ser algo maravilloso. Tengo que decir también que hay disponible una fila cero. Si no puedes acudir a la gala y sin embargo quieres colaborar con nosotras, tienes una fila cero. Aquí tienes el número de cuenta para que ingreses pues el precio de la entrada o lo que quieras y nos ayudes con el tema de los refugiados, con Imaya y con Natasha. Vuestra solidaridad es muy importante. No hay nada se puede sostener sin la bondad de las personas, y ahí en este sentido pues debemos de saber que tenemos ese lujo a nuestro alcance, que podemos ser solidarios, solidarias, porque pues bueno, nuestras condiciones de vida nos lo pueden permitir. Así que nada, os animo a que ingreséis dinero si no podéis venir a la gala, y si podéis venir, pues que vengáis con vuestras entradas en el Bizitza y también en la página web de la Sala Santana 27. Imaya es una asociación creada por personas que han estado en Grecia como voluntarias o están muy sensibilizadas con la ayuda a los refugiados. El proyecto Imaya trata de sacar a familias de las calles y campos de refugiados donde las condiciones de salud son infrahumanas y alojar a dichas familias en viviendas dignas mientras se resuelve su tramitación de asilo o reagrupación familiar. Son personas que huyen de la guerra y de una muerte segura, y se encuentran con la frialdad y deshumanización de unos gobiernos europeos que les dan la espalda. Entre esas familias hay niños y niñas a los que se les está robando su infancia y a las cuales ningún gobierno protege. En la gala del 19 de agosto en la Sala Santana de Bilbao pretendemos recaudar dinero para esta asociación, y para ello necesitamos tu ayuda y asistencia. Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías también las fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿no cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías la frontera? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú también cruzarías fronteras? Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Pero vamos a ver, si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? Pues claro. Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras? 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 ¿Y si bombardearían tu casa? ¿Tú no cruzarías fronteras? Imagina por un momento que te bombardean la casa. ¿Tú qué harías? ¿No cruzarías la frontera? ¿Otras fronteras? ¿Buscarías otro sitio? Digo yo. Si bombardearan tu casa, ¿tú no cruzarías fronteras?
Y ya lo habéis visto en el vídeo, tenemos un montón de amigas solidarias que me están mandando vídeos para subirlos y para que veáis y para que os animéis a que vengáis a la gala. Maravillosas esas personas que han buscado un poquito de hueco, un poquito de tiempo a grandes artistas, grandes amigas y también solidarias y solidarios. Así que nada, os dejo ahí un resumen de toda la gente que me ha mandado vídeos hasta ahora. Estoy recibiendo día a día, estoy recibiendo cada vez más y evidentemente la semana que viene, en el próximo Nagore Gore News, yo los voy a nombrar a todos y los voy a poner todos también para que sepáis cuántas amigas solidarias tenemos. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas. Esto sin vosotras no sería posible. Gracias de verdad. Es maravilloso y es muy gratificante y emocionante saber que hay gente tan maravillosa. Verano. Y bueno, y ahora nos vamos ya al horario de fiestas de Bilbao, cariño. La gente me está preguntando y sí, cariño, esto es lo que os tengo que decir. En fiestas de Bilbao, ¿dónde estaremos actuando a las Fellini? Pues muy sencillo. Estaremos los dos sábados de fiestas, o sea, el día 20 y el día 28, estaremos en el Badulaque, en nuestro Badulaque. Estaremos después de los fuegos actuando los dos sábados y también el jueves de fiesta, o sea, después de los fuegos. Si los fuegos empiezan, me parece que a las 10:30, pues nada, pues sobre las 11:30 o algo así, el horario más o menos habitual, estaremos ahí en el Badulaque dándolo todo para que pasemos unas fiestas estupendas y divinas. Ahí estaremos, en el Badulaque, el jueves festivo y los dos sábados festivos. Así que nada, que ahí os esperamos, cariño. Verano. También, como no podemos faltar a nuestra cita en nuestra maravillosa Pimpilimpausa, cariño. Ahí estaremos el viernes. A partir de las 12 de la noche estaremos dándolo todo con un público que siempre estáis entregadísimos y siempre pues bailáis el sirtaki, siempre nos recibís con los brazos abiertos. Esas piscinitas, esos chulos, cariño, esos pollo... No voy a decir nada, pero que lo pasamos siempre muy bien, que siempre nos tratáis muy bien, que nos habéis acogido como parte de vuestra chosna y nosotras nos sentimos así, cariño. De hecho, tenemos la mariposa de vuestra pimpi, cariño, tatuada cada uno en nuestros coños. Mira que nos masturbamos mucho, pues cada vez que lo hacemos nos vemos y nos acordamos de la pimpi. Viva la pimpi, cariño, viva la pimpi y esa purpurina. Así que vamos a estar ese viernes, el viernes grande, cariño, ahí estaremos como cada viernes grande en nuestra pimpi a partir de las 12 de la noche. Os esperamos a todos y a todas. Verano. Y esta semana en nuestro canal YouTube ha sido una sucesión de vídeos solidarios para animaros a que vengáis a las fiestas, a la fiesta del día 19 de agosto. Tenemos buenas amigas, muy grandes amigas que ya nos han mandado su vídeo y poco a poco los hemos ido subiendo. Así que si queréis mirar quién ha hecho vídeo y cómo lo ha hecho, qué ha dicho, etc. Pues nada, solamente los tenéis que meter en nuestro canal y fisgar un poquito, cariño. Maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. Lo repito, pero es que no tengo otra palabra. Gracias. Verano. Y no me queda nada más que dar las gracias también a Chema y a Javi por esta rosaurita que me hicieron el otro día, bueno, que me regalaron el otro día. Maravillosa, de verdad. No solo es que haya gente que no les haya dejado de seducir Rosaura. Rosaura sigue ahí, cariño, y seguirá pues durante bastante tiempo. Y más con las muestras de cariños que me habéis demostrado los mecenas, la gente que me estáis apoyando. Y Chema, Javi, esto que me habéis regalado, que es maravilloso, cariño. Es maravilloso. Nagore News. Verano.